armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellum Artis Historia Militar. Mentiras de la historia de España. Hoy vamos a intentar mostrar la verdad sobre algunas mentiras que se contaron de la historia de España. Soy Francisco García Campa y esto es Bellum Artis Historia Militar, el lugar de encuentro para nosotros, los apasionados de la historia. Hoy contamos con la ayuda de dos hermanas, las hermanas Lara, conocidas así en el mundo, digamos, de la divulgación histórica, María y Laura, que nos van a contar mentiras, o mejor dicho, van a intentar mostrar la verdad detrás de algunas mentiras que se cuentan de España. Vamos a viajar en el tiempo, pero antes, como siempre, os recuerdo que si os gustan nuestros programas, darle a me gusta, dejar un comentario, y si queréis compartirlo para que más gente descubra, en este caso, la verdad, hacerlo, y os lo agradecería mucho. También, como siempre, ya sabéis que nuestras historias habladas necesitan a veces de energía, necesitan de que nos invitéis a algún café, a un sándwich o un sistema de energético superior, y por lo tanto os invito a ayudarnos en los sistemas de micromecenazgo, en Patreon, en PayPal, también Bizum, en el teléfono que aparece en pantalla y en la descripción del programa, y en los sistemas de fans de YouTube e iVoox. Esto lo comento porque muchas veces la gente quiere programas que no son muy populares. Yo siempre bromeo con los fenicios en guerra y somos el único canal que hacemos programas a veces que tratan temas que veremos a lo mejor 1.000 personas o 2.000. Para que eso siga siendo así, es bueno tener siempre unos mecenas que nos ayuden. Doy las gracias a todos aquellos que, a cambio de solamente cultura, ayudáis a nuestro proyecto de divulgación histórica. Muchas gracias a todos y comenzamos. Esta vez, no solo con María, que ya estuvo aquí en Bellum Artis, sino también con su hermana Laura, a conocer su último libro y también la verdad detrás de algunas mentiras sobre la historia de España. Hola María y hola Laura, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Francisco. Bienvenida después del programa que hicimos ya hace tiempo. Habíamos hablado de que viniese un día tu hermana para hablar juntos de alguno de vuestros libros. En este caso, el libro que acaba de salir al mercado, Mentiras de la Historia de España, publicado y editado por Espasa. No tengo la suerte de tenerlo entre mis manos todavía, pero más o menos viendo el índice y viendo un poco de qué va, son todo interrogantes, ¿no? Son todo preguntas. Preguntas que yo iré haciendo alguna y también vosotros podéis añadir alguna pregunta que yo no tenga pensada y sobre todo un poco el por qué este libro, ¿no? Es el libro de vamos a contar verdades, ¿no? En vez de vamos a contar mentiras. En nuestro espacio en cuatro, en Todo es Mentira, con Risto Mejide, nuestra sección se titula Vamos a contar verdades, es el espacio propio de María y mío que comenzamos en enero de 2020, justo antes de la pandemia. Hemos desmontado muchas fake news históricas y actuales, porque como nos gusta decir a las hermanas Lara, lo que hoy es periodismo mañana será historia y por tanto, hilvanando cada uno de esos episodios históricos, vamos construyendo el relato que los historiadores manejamos en las aulas y los estudiantes pues van aprendiendo o reflexionando mejor sobre la ciencia de Clio. Nos parece importante en el mundo actual desmontar muchos mitos, muchas falacias, muchos aspectos que a lo largo del tiempo pues se han ido creando, porque también hay males en la sociedad actual, como el acoso escolar, el acoso laboral, es decir, el bullying, el mobbing, que son chivos expiatorios hacia personas, levantar calumnias, injurias, bulos hacia personas a las que se les hace mucho daño. España no es una persona, es un país
y en otro tiempo fue una suma de reinos cuando todavía no se llamaba España, aunque ya venía de llamarse Hispania en tiempos de los romanos. Es un país que ha recibido distintas denominaciones: Sefaraz, la nostalgia del mundo judío cuando fueron expulsados en 1492 aquellos que no quisieran bautizarse. También, pues, Iberia, el nombre que dieron los griegos a esta tierra que se traduce también por tierra de conejos etimológicamente, España. ¿Por qué se han cebado tanto con España? Pero es que también ha habido españoles que se han cebado con la propia nación en la que habían abierto los ojos, pensando, no sé, que era pues su historia una vergüenza cuando era todo lo contrario. Aquí no vamos a justificar lo injustificable, no vamos a defender nada que atente contra los derechos humanos, por supuesto, pero tenemos que entender que cada tiempo histórico tiene sus normas, tiene sus reglas, cada personaje histórico pues vive en su tiempo, igual que nosotros vamos pegados a una pantalla de un teléfono, pues el Cid llevaba la espada y en otro tiempo ya más reciente pues aparecieron las pistolas. Y así pues no podemos juzgar a los personajes del pasado con los criterios del presente porque había otras formas de organización social y de vida. Por otro lado, los españoles a lo largo del tiempo no demostraron ser la nación más genocida o la nacionalidad que peor se portara con el resto de congéneres de la humanidad, sino todo lo contrario, porque como explicamos María y yo en Mentiras de la Historia de España, en nuestra rica historia, nuestro rico legado, aparecen momentos en los que España levanta la bandera de la paz y enarbola esa petición de defender la dignidad de todas las personas, con independencia de la latitud en la que vivieran, antes de que surgiera el concepto de nacionalidad como hoy lo entendemos. Y no solamente ha sido la leyenda negra del siglo XVI, la de la época de Felipe II, la que se ha cebado contra España. Ha habido otras muchas y, pues lo más triste, alimentadas por españoles. Mientras que si esos mismos logros los hubiera tenido otro país, seguro que los nativos de él se habrían sentido orgullosos. Repito que siempre en una guerra hay vencedores y vencidos, en una conquista sucede lo mismo. Por eso también María y yo en Mentiras de la Historia de España damos la voz a las voces silenciadas, valga la reiteración, a las mujeres, a los niños, a los vencidos, a los que no se les dejó explicarse en su tiempo, porque la historia, no nos olvidemos, ha estado escrita durante milenios por hombres y por vencedores. Normalmente por vencedores siempre. Porque la otra por desgracia, siempre desaparece, ¿no? La que cuenta los perdedores. Pues vamos a intentar, primero de todo, yo creo que aquí en Bellum Artis muchas veces dije la frase de la primera víctima de toda guerra es la verdad, ¿no? Es decir, la primera... Pero la pregunta primera que podemos hacernos, ¿qué es para vosotros la verdad? Porque claro, ahí veremos qué es la mentira, qué es la antítesis, ¿no?, de la verdad, ¿no? Es una construcción intelectual, en mi opinión, que permite confrontar o contrastar los hechos reales pasados por el tamiz de la razón, dejando un poco al lado los sentimientos. Esa es la verdad. Uh-huh. A mi juicio, la verdad es un hecho. Lo que pasa es que la perspectiva de cada uno acaba impregnando o contaminando esa percepción de lo que ha pasado. Es decir, que hay que buscar la objetividad en la historia, por supuesto, que la verdad debe ser una y debe ser esencialmente objetiva, claro, pero como somos los sujetos, como somos las personas las que formulamos el criterio de verdad y los valores para unos son diferentes con respecto a otros, la verdad al final se convierte en una suma de impresiones subjetivas. Ahí coincido con vuestra forma de verlo y de hecho algo que es interesante e importante, ¿no?, es que a lo largo del tiempo incluso la apreciación del concepto de verdad, ¿no?, cambia. Ahora vivimos en la sociedad de la posverdad, en la que las verdades absolutas no existen como tal y hay que relativizar todo, ¿no? Y eso a la hora de entender la historia y entender el pasado histórico yo creo que hace mucho daño al concepto de la verdad, ¿no? Porque hay mucha gente que tiende a intentar apreciar la historia con los ojos del presente, ¿no?
En antropología yo explico lo que es la relatividad de los valores, la relatividad de la verdad en la universidad. Y bueno, es que realmente son tantas las escuelas que podríamos decir que se han ocupado de la verdad y de la mentira, en unos casos desde la psicología, en otros casos desde la filosofía como disciplina anterior, en tanto en cuanto en los planes de estudio la psicología empezó a estudiarse después, igual que el periodismo, que antes era una profesión, o la criminología recientemente. Digamos que todas las disciplinas que se estudian en una universidad pasan por el análisis de la verdad. Ya sea en un grado de moda, tienes que vender ropa auténtica, que sea de verdad, que dure, como si es en una facultad de teología, donde estás hablando de la verdad con mayúsculas, de Dios, de la verdad absoluta. Por eso, en el libro Mentiras de la Historia de España, que ahora hemos publicado en Espasa, en el Grupo Planeta, Laura y yo, utilizamos un subtítulo que es: a veces las cosas no son como nos las han contado. Y no tenemos más que mirar un poco los planes de estudio en España, en las escuelas, en los institutos, es decir, tanto en la primaria como en la secundaria, para darnos cuenta de cómo las humanidades son muy permeables a las decisiones de los grupos políticos. Es decir, que los visigodos no supieron nada de ningún partido político de los que hay en el presente, pero sin embargo se ven afectados por ellos, por las filias o las fobias. Igual que los pronunciamientos del siglo XIX, cuando hace unos meses salió esa noticia de que se iba a potenciar la historia desde el siglo XIX en adelante como estudio en las aulas en España. Laura es profesora de contemporánea. Yo soy profesora de moderna, nos damos el relevo en el siglo XVIII. Hay que estudiar toda la historia. Es que la única manera de tener un espíritu crítico es conocer toda la historia, porque de lo contrario es presentarte a estudiar en una facultad de medicina donde solo estudiarás nutrición. No tienes que conocer lo que son las enfermedades para poder luego curar a la gente. No puedes ser médico sabiendo solo lo que es la dieta y la felicidad. Sí, sí. Coincido con vosotros. Y en el tema de la historia, yo creo que otro error o malintención, ¿no?, es eliminar la historia como cronología. Y en la ESO la están estudiando ahora por temas. La idea es estudiarla por temas, las revoluciones, las guerras, no sé, a lo largo de la historia, pero no fijándose, ¿no?, en una cronología. Y eso, claro, puede hacer que mucha gente también, muchos niños y niñas, el lío que se tenga mentalmente sobre la historia se va a aumentar mucho más. Porque no se necesitan unos hitos, unas fechas, unos jalones en el tiempo, unos personajes clave que te den la referencia a las coordenadas de qué época estamos estudiando, qué pasaba por allí, quiénes vivían en esa época. En Cuba, cuando triunfó la revolución de Fidel Castro, a nivel de estudios de historia se sacó a los personajes, salvo los de la revolución, lógicamente, los anteriores fueron borrados y se fue hacia una historiografía totalmente marxista, es decir, desde los cazadores-recolectores hasta que llegó la revolución cubana. Y bueno, pues ahí la victoria de Fidel Castro, todo lo demás era una historia sin nombres y sin fechas. Claro, ahí el ser humano se puede sentir abrumado, desbordado, nos sentiríamos nosotros como adultos, teniendo ya una formación y unos principios adquiridos, pues pongámonos en la mente de un niño, de una niña, que dice, pero ¿de qué me están hablando? Porque claro, si ya de por sí la filosofía, cuando se empieza a estudiar desde el punto de vista de los valores, la ética, la metafísica, las distintas partes, ramas de la filosofía, al principio resulta ardua transmitirla a los estudiantes, pues una historia sin nombres y sin fechas es como ocultar los cuadros, las estatuas, los personajes históricos de los que uno pueda tener alguna referencia a través del cine o a través de la cultura general. Bueno, pues ahora todos en modo fantasma, que no se vean, que no aparezcan, y tú ya descubres por los túneles y los laberintos del tiempo ¿quién es quién? Eso es una aberración. La verdad, lógicamente, pues va de la mano de la virtud, aunque a veces las verdades sean dolorosas. En el ámbito religioso las verdades se llaman dogma.
en la historia no podemos establecer unos dogmas, pero sí unos pilares, unos principios clave como coordenada, repito, para intentar que el estudiante o ya el profesional pueda seguir avanzando a hombros de gigantes, como enanos, sí, pero a hombros de gigantes. Sí. Luego, además, es que en los momentos incipientes todos hemos tenido 3 años y hemos empezado a ir a la escuela. Eres una esponja. O sea, es que cualquier cosa se te graba a fuego. Y la memoria, además, es que se cultiva ejercitándola. De manera que la memoria es necesaria, por lo menos en esas etapas iniciales, para aprender los principales conceptos, como un entrenamiento de la neurociencia. Es que no es castigar a nadie el intentar que sus neuronas se ejerciten con algo del empleo de la memoria. Ah, y aparte, algo que muchas veces... reforzando lo que estás diciendo, ¿no? No hace falta memorizar porque lo importante es comprender. Pero el problema, en un mundo como el que vivimos, ¿no? En el que hay miles de páginas web, miles de canales de YouTube, millones de libros, si no tienes una base mínima, más o menos certera, de unas verdades históricas, en el caso de la historia, o en el caso de filosofía, unas verdades históricas, todo lo que te metan va a llenar el hueco que no te llenaron con un contenido real y verídico. Entonces, al final, un joven o una persona ya de 50 años, dentro de 20 años, cuando le vengan mentiras o le vengan patrañas, se las va a creer porque no tiene un reflejo cierto con el que comparar, ¿no? Es decir, yo creo que ese problema de eliminar... Quiero construir una casa que tenga tejado y tenga octava planta, pero no tiene cimientos. Sí, sí, sí. Es que para poder analizar de una manera crítica, primero tienes que memorizar. Es que el cerebro, la neurociencia lo dice, es como si fuera un gran armario o una serie de estanterías de biblioteca donde se van ordenando los conocimientos, y eso va siendo gradual, como explica la psicología evolutiva. Pero ¿quién se puede aprender los nombres de los ríos, las montañas? Sí, que está internet para poder buscarlo. Pero no puede ser que el día de mañana la gente pierda la capacidad de escribir a mano, de hacer operaciones de cálculo matemático básicas de cabeza. Es que eso ha funcionado desde que comenzó la escritura, y quién sabe cuáles eran los modos de pensamiento en la prehistoria. Es triste pensar que llegará el momento en el que, si nadie aprende nada nuevo, no existirá tampoco la posibilidad del olvido. No, y ni de aprender más cosas, porque si no, ni de generar nada. Estoy con vosotras 100% en ese aspecto, y también en el tema crítico, ¿no? Y de hecho, en vuestro libro, lo que deduzco de la nota de prensa y de lo que estuve hablando con vosotras, funciona un poco como filosófico, ¿no? El socrático, que yo te pregunto y tú intentas con la respuesta aprender, ¿no? Hacéis preguntas y le dais respuesta. Es decir, es algo que mucha gente nos preguntamos y otra gente no se pregunta nada, ¿no? Pero es interesante que el libro lo enfocáis, ¿no?, como preguntas y respuestas de esas verdades o mentiras o falsas verdades o falsas, sí, de la historia de España, ¿no? No defendemos estudiar la lista de los reyes godos, como se hacía antes, pero sí que todos los personajes históricos, todas las épocas, sean contempladas en los planes de estudio y en nuestro libro, pues para el público lector en general, o el especializado, o el público científico, porque las hermanas Lara escribimos y comunicamos, hablamos para todo tipo de público. Siempre decimos que nuestro magisterio, nuestra aula, no tiene fronteras. Sí. Hablamos a través de la cámara del ordenador, la cámara del plato de televisión, el micrófono de la radio. Somos todo terreno. Y así, en Mentiras de la Historia de España, el lector podrá viajar por la otrora piel de toro, descubriendo que muchas cosas que le contaron no eran así, o que incluso, como también nos dicen muchos de nuestros seguidores, pues han tenido que llegar las hermanas Lara para que ellos conozcan a personajes de los que no se les habló. Que no se les habló, no solamente en la escuela o en el instituto, gente que ha estudiado la carrera de historia y esos personajes no aparecían ni en el canto del folio. Por desgracia, te puedo decir que gente que conozco que estudia carrera de historia, yo la estudié también, pero vosotros sois profesores de una universidad a distancia, yo estudié en la otra, en la grande, en la pública, y los tochos que nos soltaban ahí me hicieron que estudiase absolutamente
todos los puntos, porque como el temario eran de 500 páginas, pues las 500 páginas, no había perdón divino ahí, ¿no? Ahí, y lo agradezco porque al final aprendí más que si solo es las 5 páginas que da el profesor, porque se dedica en las horas de clase a dar mítines políticos como en algunas universidades, ¿no? Pues eso, por desgracia, hace que gente salga de la universidad sin saber muchas cosas también, eso es cierto. Pues vamos a ver algunas preguntas que os hicisteis y vamos a intentar dar alguna respuesta para que la gente se pique, ¿no? Y empiece a examinar. Yo hace tiempo hice un programa con un amigo de Santa Marta, Javier Santa Marta, que tiene el libro Fake News del Imperio Español, que es un poco también mentiras que se hicieron en su momento y con fines políticos para dejar mal a España en el siglo XVI y XVII, y mucha gente, como dijisteis muy bien, españoles que nos lo comimos con patatas todo, porque hay gente que le interesaba también hablar mal, ¿no? Y vamos a ver algunas preguntas que os hacéis y podemos ir dando respuesta. Aquí son algunas, ¿eh? Me gusta esta imagen que ponéis al comienzo en la nota de prensa, que es lo siguiente. En su silla se sienta la matrona de España. Va vestida con moda ecléctica, con una suma de edades. Lleva el tocado de la dama de Elche, un traje de menina, unas botas de la guerra civil y un dispositivo tecnológico en el que ir buscando imágenes de su propia biografía, ¿no? Es un poco como la persona que va a responder, ¿no? Va a responder España las mentiras que sobre ella se hicieron. Más o menos el juego podría ser por ahí, ¿no? Sí, María y yo nos sentimos policías, detectives del pasado, comisarias del tiempo. En tanto en cuanto lo que se nos ha contado, pues hay que, en primer lugar, pasarlo por el filtro de la verdad o de la mentira, y así sentamos en el diván o en el sillón o al otro lado de la mesa a España y comenzamos a preguntarle. También interrogamos a España sobre esos aspectos que nadie ha dicho o esas otras verdades a las que se les ha dado la vuelta. Y es que ese atuendo, pues nos lo pondríamos nosotras. Voy a haceros algunas preguntas. Empezamos por la prehistoria. Y en la prehistoria, España es uno de los lugares que más pinturas rupestres se conservan. Y tenemos, bueno, uno de los recuerdos de la prehistoria más grabadas, ¿no? En Altamira, aquí en Asturias tenemos Tito Bustillo, tenemos muchas también, ¿no? En Asturias. Hay una pregunta que aquí, ¿fueron los varones, bueno, o los, en aquel caso, no sé si hombres o machos, porque estábamos en momentos de si son los neandertales o los cromañones? Entonces ahí no sé cuando si son los hombres colegios, o machos. Los varones, los colegios, los alumnos de primaria, eso lo reducen en una palabra, los cavernícolas. Eso, justo. Fueron los varones quienes hicieron las pinturas rupestres, ¿no? Es que es algo que siempre se hablaba, ¿no? ¿De quién pintaba las? Siempre se decía que eran hombres, muchas veces chamanes, ¿no? ¿Y vosotros dais una explicación distinta? Una posible. Es que es curioso que se hayan utilizado tantas teorías para hablar de ese periodo previo a la escritura, del paleolítico y del neolítico y de la edad de los metales, es decir, en suma, de la prehistoria, y sin embargo, se haya pensado que las cuevas del paleolítico superior con pintura, con arte rupestre, que podían ser santuarios, que podían ser hechas por chamanes, como bien has dicho, que era la forma de propiciar la caza, por eso pintaban bisontes, se ha dicho que era la Capilla Sixtina del arte cuaternario, en este caso la cueva de Altamira, pero es que nadie se ha planteado que eso no lo hicieran los hombres, los varones, que lo pudieron hacer también las mujeres. Entonces, a partir de análisis informáticos, con una tecnología muy sofisticada que se han hecho a nivel mundial, comparando personas de distintas edades, de distintas procedencias, y midiendo económicos. Sí, la fisonomía, la ergonomía, mirando la antropología y las medidas, que es la distancia que hay entre los dedos y el inicio de la palma de la mano. Pero y también las la proporción. Las pinturas que son de la palma, esas que se hacen con los dedos, ¿no? Impresiones. La proporción que hay entre las falanges, se ha visto que hay un canon diferente en las manos de los hombres y en las manos de las mujeres. De manera que, igual que vemos en Altamira manos impresas, aparte de los bisontes, y que vemos también en Francia, que manda también narices que se descubriera primero en el Cantábrico,
el arte prehistórico, pero en Francia se decía entonces que era una falsificación, y hasta el momento que no aparecieron al otro lado de los Pirineos, en la Dordoña francesa y en otras regiones, pinturas o manifestaciones prehistóricas, hasta ese momento no se dio por válido el arte prehistórico de la península ibérica. Bueno, pues se ha visto que ese canon es diferente y que, sin embargo, en las pinturas que aparecen de manos impresas en negativo en Altamira, por el tamaño y por la proporción, debían ser muchas de esas pinturas obra de mujeres y de niños. Eso cambia la historia. Por eso, en el segundo de los capítulos, si tenemos en cuenta la introducción de qué es la verdad, hablamos, Laura y yo, de cuando pintaban las damas y reconstruimos cómo era esa vida en el Paleolítico, la edad de la piedra tallada, cuando vivían en torno a la hoguera de una cueva, pero después de un sitio a otro continuamente en el nomadismo, y cómo esa imagen estereotipada de que los hombres se iban a cazar y las mujeres se quedaban haciendo sus labores, entre comillas, como lamentablemente hasta hace unas décadas se definía el ser ama de casa, bueno, de casa, que no tenían entonces una casa estable, que eran itinerantes. Pues claro, ¿cómo? Un hogar. Debe cambiar. El hogar sí, porque el hogar en antropología, en prehistoria, se considera el lugar del fuego. De ahí sí. Viene el término del hogar, de la hoguera. Ama de abrigo, ama de cueva. O amo. Y también nos planteamos el papel en la protohistoria, en esa larga noche de la humanidad, en la que muchos pueblos todavía no saben escribir, pero va por allí algún viajero que sí que sabe escribir y vuelve y lo cuenta. O que de oídas, aunque no viaje a ese lugar, está hablando de esos pueblos remotos. Es lo que pasa, por ejemplo, con los celtas, con los celtíberos, con los iberos, con los cántabros, con los astures, que van a ver su historia reflejada en los tratados grecorromanos. Bueno, pues a lo largo de la protohistoria también vemos mujeres que ejercen de líderes en la historia. Se ha planteado también, por ejemplo, de la Dama de Elche, cuando se produce su hallazgo con las labores agrícolas en Levante a finales del siglo XIX y de tantas otras damas que van apareciendo, que si era el enterramiento de un guerrero, si estaban allí las cenizas de ese jefe del grupo, si era una divinidad o una idealización de valores dentro de esa sociedad, pero ¿por qué no pensar que se está representando a una mujer que ejercía el poder? Eso lo tenían bastante. ¿Por qué un hombre tenía que representar su poder de forma femenina? Es que se le está dando a la mujer para legitimarla es mayor, aunque no se le quiera reconocer. También, sí. O sea, esta escultura es una mujer, pero es porque representa a un hombre. Sí, sí, ya estamos, ya volvimos. Pues hablábamos del hombre que se representaba como mujer para ser una dama de Elche, ¿no? Y ahí es cierto lo que estáis diciendo ahora. Es, en el fondo, esa teoría, ¿qué gana, no? ¿Qué gana el hombre si es más poderoso y se representa como mujer? Al final, que es que la mujer era más poderosa. Es una reflexión interesante. Pues al final tiene que aparecer el concepto de hombre de la sociedad patriarcal, tanto si la escultura es un hombre como si es una mujer, ya es que es una mujer, pero es que detrás hay un hombre. ¿Pero por qué? Ah, yo creo que es tan sencillo como que puede ser una mujer de la alta sociedad de aquella ciudad, o sea, no hay más. Lo otro me parece buscar demasiados. Sí, ya habló de la luna, el papel que tenía en las sociedades antiguas, en su obra sobre la diosa blanca, ahí lo explica Robert Grace y habla de cómo la diosa blanca del nacimiento, de los sentimientos, de la muerte, viene a ser como una diosa madre en las sociedades antiguas. También la arqueóloga María Imbutas habló del papel de la mujer dentro de esas sociedades ancestrales y, por supuesto, que la mitología griega y romana era y Juno era... No voy a cambiar muchas pantallas y así... Pues... Estábamos con problemas de conexión, la gente que está en directo. El tema de la mujer, ¿no? De esta dama de Elche y esa mentira que se contó, que yo, la verdad que no la había oído yo, esa teoría del hombre que se reflejaba como mujer. Tiene que ver un poco también, en el fondo, ¿no? Con la evolución, ¿no? De unas culturas que había en la península ibérica, que se van modificando y adaptando, ¿no? Y entrando en contacto con también culturas mediterráneas distintas
que a lo mejor tienen una jerarquía religiosa distinta. Es cierto que en Grecia y en Roma tenían también cultos femeninos, pero con un poder a lo mejor siempre supeditado al masculino, y posteriormente el cristianismo también, bueno, con la importancia que se da a la Virgen María, pero bueno, no es una religión dual como había otras en la historia, ¿no? De la naturaleza, de la luna, el sol, es decir, eso es cierto. Y el tema de sobre la antigüedad más antigua de España, ¿qué otras mentiras hay contadas un poco que podáis resumir? ¿Alguna que os haya llamado la atención de la parte más antigua de la historia de España, aparte del hecho del papel de la mujer? Sí, bueno, para dejar otro dato sobre este tema que estamos hablando para la reflexión de la audiencia, en 2019 se encontró en el Dolmen de Montelirio, en Sevilla, un conjunto de 20 mujeres que murieron hace 4.800 años y que eran de edad joven. Y curiosamente todas se murieron con trajes de lentejuelas, es decir, participando en una fiesta con las mejores galas. Y de acuerdo a los análisis que se han hecho de sus esqueletos, se ha visto que tenían desgaste de artrosis porque se pasaban el tiempo bailando. Pudieron morir, de hecho, en una danza ritual y en una situación total de éxtasis inducido por determinadas sustancias. Entonces, esto nos replantea, aparte de dejarnos enigmas, el papel de las mujeres en las sociedades antiguas. También, otro de los capítulos... María, te interrumpo, pero... Esa forma de morir me recuerda a la ruta del bacalao de los 80, y, o sea, que al final conectamos puntos a la historia. Sí, o lamentablemente cuando se producen las fiestas de Halloween y sí, es dramático ver al día siguiente que ha habido arrollamientos o problemas de combustión en los locales. Sí, donde, pero que no cambia la historia. Es decir, ¿no? Al fin y al cabo, el ser humano es el mismo. Que busca diversión, sí. Alimentación, trabajo... Los hombres y las mujeres del paleolítico o de la época antigua no es que presentaran un currículum ni existían empresas de trabajo temporal, lógicamente, lamentablemente existía la esclavitud, aunque también en los términos actuales podemos también reflexionar acerca de ese tema, aunque se aboliera ya. Pero bueno, al fin y al cabo, ¿por qué ponían sus cabañas, sus chozas, sus lugares de habitación cerca de los cauces de los ríos, en zonas bien comunicadas, donde existieran unas condiciones medianamente aceptables, tuvieran agua? Bueno, pues porque todos buscamos lo mismo, sobrevivir. Ahí, sin duda ninguna. Pues, sí, otra de las mentiras que podemos abordar sobre la historia antigua de España es que siempre se ha dicho que el término España viene de Hispania, de tierra de conejos, del vocablo fenicio. Los conejos eran muy importantes en España, es decir, los romanos mantienen esa idea y, de hecho, en las monedas romanas, pero también en las monedas que han llegado hasta el siglo XX en España, aparecía una matrona, como la que incluimos al inicio en esa descripción de cómo España comparece en el despacho de la historia para contar su verdadera biografía. Pues en las monedas aparecía una matrona que tenía una rama de laurel en la mano y un conejo a los pies en unos montes. Pues parece ser que posiblemente Hispania no fuera tierra de conejos, sino que desde la lengua fenicia hasta los idiomas derivados del latín viniera a decir tierra del norte. Uh-huh. También, otra de las cuestiones de las que hablamos en el libro es sobre el debate de si era un rey mago andaluz. Ahora que estamos en época prenavideña, nos acercamos a estas fiestas de luz, de paz, y ojalá que la Navidad hiciera más buenas a las personas para el resto del año, porque no solo durante 15 días hay que desear lo mejor a los demás y tratar de conseguirlo, sino que si todas las personas tuvieran una moralidad intachable, sería mucho mejor vivir. Sin duda ninguna. Pues, pero no sería tan valiosa la moral, porque tendría todo el mundo. No existiría la mentira, porque todo sería verdad. Viviríamos como en unos dibujos animados felices, pero ojalá vivir sin problemas. ¡Qué alegría!
pues hablamos también en uno de los capítulos, Laura y yo, de si uno de los Reyes Magos fue andaluz, y esto se debe a que cuando publicó su trilogía sobre Jesús de Nazaret, el Papa emérito Benedicto XVI, en el segundo de los libros, en el de la infancia de Jesús, apuntaba a que llegaron de Tarsis los reyes, y por alguna línea se podía entrever que estaba aludiendo a la península ibérica. Esa confusión no la creó Benedicto XVI, venía de atrás. Y es que en el libro de los reyes, en el Antiguo Testamento, en la Biblia, se habla de que las naves de Tarsis llegaban todos los años, periódicamente, y ofrecían tributos al pueblo de Israel, a Dios. Entonces, ha existido, por la proximidad fonética y etimológica, una confusión entre Tarsis y Tartesos. Tarsis estaría en el Mar Negro y Tartesos era el mítico reino peninsular que englobaba parte de Andalucía, el suroeste, parte de Extremadura y también de Portugal, y era pues el primer reino, podemos decir, que hubo en la península ibérica, que tenía un monarca que vivió 120 años, toda una proeza con la esperanza de vida del momento, y lo cuenta Heródoto. El rey se llamaba Argantonio, que puede hacer referencia a que era el hombre de plata. Ahí entraríamos en otra mentira de la historia de España, lo del dorado en América. Pero nuevamente vemos que, como decía Mark Twain, el padre de Hagley, de Rifín y de Tom Sawyer, la historia no se repite, pero a veces rima. Cierto. Pues vamos a avanzar un poco en el tiempo y ver alguna pregunta que... Bueno, algunas ya las respondemos aquí en Bellum Artis, la del conde de Don Julián, esa hablamos de ella. Pero es una interesante que a veces en España nos gusta siempre lo de fuera y no valoramos lo nuestro. Y una de las cosas que, por ejemplo, se valora poco en España es el parlamentarismo, es cosa de los ingleses, ¿no? Y el primer parlamento o así lugar que se reconoce como tal está muy cerca de aquí. Bueno, tiene que ver en parte con el reino de Asturias cuando se pasa a ser un reino de León, ¿no? Efectivamente. A ver, cuando se habla del parlamentarismo, todos recordamos la Cámara de los Lores, la Cámara de los Comunes, y parece que Reino Unido, que no tiene una constitución como tal, como la nuestra, sino que va siendo una suma de disposiciones, parece que Reino Unido ha inventado el parlamentarismo. En Europa, el parlamentarismo va desarrollándose desde el siglo XIII, pero claro, es que es otra mentira lo de considerar que fuera existe un avance mayor que dentro, refiriéndome adentro a la península ibérica o a España, como no existía la denominación entonces. Nos tenemos que situar en el año 633, en el cuarto concilio de Toledo, en la disposición, en el canon 75. Ese concilio de Toledo se hizo bajo la presencia o dirección de San Isidoro de Sevilla, el autor de las etimologías, y ahí nos encontramos con la primera constitución como tal en un territorio de Europa. Van avanzando los años y llegamos a 1188. En ese año, Alfonso IX va a reunir en León la Cura Regia, la Curia Regia, que es como un consejo, un parlamento, y así lo tiene reconocido la UNESCO, que el parlamentarismo nació en León. Alfonso IX después sería el padre de Fernando III el Santo, el conquistador de Sevilla, y abuelo de Alfonso X el Sabio. Otra mentira de la historia de España es esa autoría prolífica que se le ha dado al soberano Alfonso X el Sabio, que no dudamos que tenía mucha sensibilidad para la cultura, para las artes, para la jurisprudencia, pero que ni que decir tiene que tenía un equipo de colaboradores. De ese modo pudo escribir de tantos temas y tan dispares como el ajedrez, los juegos, las partidas, las cantigas de Santa María, y considerarse como la cumbre de la sabiduría en los tronos. Pues tenía unos buenos resumidores de historias, lo que ahora se llama un negro en escritura, ¿no? Que escribían por él. Pues es como lo de Kim Jong-un en Corea,
que tiene tantos libros que todos los libros de una biblioteca son suyos. Eso es totalmente imposible. Pues vamos a ver alguna pregunta más y vamos saltando historias, porque claro, no vamos a ver todas las preguntas que tenéis en el libro, ¿no? Bueno, esta, bueno, esta es sencillita, ¿no? Bueno, voy a una más difícil. Mucha gente acusa a Castilla, ¿no? Porque ahí cuando entra el debate, ¿no? Si fue España o fue Castilla, ¿no? Del genocidio en América, ¿no? Eso es algo que las fake news holandesas, inglesas y después en parte también españolas por el secretario de la Corte de Aragón cuando marchó del reino difundió gran parte de eso. ¿Se puede decir que la actuación de España fue genocida en América o no? Yo creo que no, personalmente, pero bueno. Genocidio es la matanza indiscriminada que se produce desde un país hacia otro o desde una comunidad hacia otra por tener distinta raza, distinta religión, distinta cultura y con el objetivo de exterminarlo. Se puede hablar del genocidio armenio, se puede hablar del holocausto que sufren los judíos durante la Segunda Guerra Mundial, más de 6 millones de judíos que perecen en esa situación trágica donde las haya, creada por el terrible régimen nazi. Pero no podemos hablar de genocidio en América. A ver, aunque solo pensemos en términos oportunistas, que no es, por supuesto, nuestro modo de pensar, pero los españoles necesitaban la mano de obra. Entonces, si tú aniquilas a esa población, ya no va a trabajar en las minas, en los campos. Pero es que, además, hay otro escalón. Y es que en esos momentos la religión tenía mucho peso. Por supuesto que en nombre de la religión se estaban cometiendo atrocidades. La Inquisición se establece a partir de 1478 y entregando al brazo secular a los reos se está matando a judíos, se está matando a moriscos, a brujas, a disidentes, a heterodoxos en distintos órdenes o a personas que, gente que le tenía odio o saña, se los quita del medio, igual que luego pasó en la Guerra Civil. ¿Cuántas personas de un bando o de otro, sin ideología política alguna, al final acabaron pereciendo por la venganza de malas personas que les tenían ganas? Bueno, pues eso vemos también a lo largo de la historia de España. Generalmente las naciones han defendido su historia con uñas y dientes. Lo tenemos en el caso británico, que incluso derrotas como la de Blair de Lezo la vendió como una victoria. En España es que existe una tendencia a que incluso la victoria se vende como derrota. Es decir, como una tendencia natural a ver el vaso medio lleno de otro y el propio medio vacío. Sí, y el propio como un vaso medio vacío, un pesimismo, como un complejo de ser español, que de hecho cuando se estaban debatiendo las constituciones en el siglo XIX, parece ser, se le atribuye a Cánovas la frase de ponga que es español que no puede ser otra cosa. Es que parece ser que es el complejo de ser español, cuando deberíamos estar convencidos de que España forjó un imperio en un tiempo en el que la guerra estaba a la orden del día y España no buscó el exterminio. Utilizó la guerra porque en aquellos momentos los pueblos eran belicosos, tanto aztecas, incas, mayas, que acabaron sucumbiendo esas culturas. Claro que es triste, pero es que el historiador no puede borrar el pasado, puede analizarlo. Y lo que es cierto, también en la península ibérica sufrimos la romanización. Claro, todo el proceso de guerra lleva muerte, o sea, eso es indiscutible. Y también ahora somos herederos de ella, no podemos decir que vamos a abandonar la lengua que hablamos, que procede del latín, el derecho romano, toda la forma de vida que nos trajeron. Pues claro, también se quedó atrás lo celta, lo celtíbero, lo ibero, bueno, y antes otros grupos humanos. Es que la historia se construye así. Y cuando Isabel muere, deja dicho en 1504, en noviembre, en el testamento y especialmente en el codicilo, que se trate bien a los naturales. Y cuando empiezan a llegar las primeras críticas, precisamente en un mes de diciembre, en el tercer domingo de Adviento, cuando Antonio de Montesinos se sube a decir el sermón en la iglesia de la Española y dice que todos los encomenderos van a ir al infierno porque están esclavizando
a los indios, de inmediato Fernando el Católico, ya viudo, reúne la junta de sabios y de filósofos que va a dar lugar a las Leyes de Burgos de 1512, que se pueden considerar como la primera Declaración Universal de Derechos Humanos. Otra cosa es que la teoría funciona por un lado y después incumple la norma y los encomenderos siguieron sacando riqueza a costa del sacrificio. La capacidad que tenía el Estado, ¿no? Ese Estado moderno que se configura de presionar para el cumplimiento de las normas en América a miles de kilómetros, y ya no solo en América, sino dentro de América a miles de kilómetros de las capitales, ¿no? Es decir, cuando hablamos, por ejemplo, a lo mejor de Nuevo México, que estaba casi a más de 2.000 kilómetros de Ciudad de México, llevar a cumplir las normas era muy difícil. Pero los virreinatos. Pero si pensamos en clave cinematográfica, las películas del oeste, las películas que ponen nuestras televisiones autonómicas en la hora de la siesta y que tienen su público, ahí no eran españoles. Ahí era Norteamérica, cuando esos territorios, aun cuando hubieran sido antes españoles, ya no lo eran, sino que formaban parte de la herencia de lo que había sido el Imperio Británico y que seguía existiendo ese imperio en otras partes del mundo, pero allí se habían emancipado las 13 colonias. ¿Y qué vemos? Los vaqueros, los que persiguen a caballo a la población indígena, a la que coloquialmente llaman indios. Bueno, ahí sí que vemos una masacre. Y sin embargo, cuando se ha producido recientemente, en los últimos años, el derribar estatuas, el manchar estatuas, no han ido contra británicos o contra gente que sí que era de la metrópoli que a ellos los estaba maltratando y masacrando. Han ido contra Cristóbal Colón, contra Cervantes, que llamaron bastardo, Cervantes, que quiso viajar a América y la casa de la contratación de Sevilla no le dio el pase para ir, tampoco se lo dieron a Murillo, al pintor de las Inmaculadas y de tantos otros cuadros de escenas religiosas. Entonces, claro, tú di que algo queda, o sea, difama que algo queda, que al final España se carga con la culpa y son los españoles los que van alimentando también la hoguera de esa culpa, mientras que el vecino, pues como es en este caso, aunque fuera un poco más lejano, el mundo anglosajón no mandaba a las islas lo que ellos consideraban que era lo mejor de su territorio. En España no se dejaba ir a Murillo, no se dejaba ir a Cervantes, pensando que eran heterodoxos. Sí. Sin embargo, los británicos mandaban a América, luego a Australia, bueno, a los territorios que eran sus colonias, porque es que la Commonwealth es eso, la herencia de esas colonias que han tenido hasta el siglo XX. Las sectas religiosas que no querían allí. Sí. Y a Australia, mandaban a los heterodoxos, a las personas que consideraban que no eran dignas de vivir en orden en las islas británicas, y los enviaban a Allende los Mares, al otro lado del charco o a las Antípodas. Y sin embargo, España protegía esos territorios como si fueran la joya de la corona. Repetimos que ninguna violencia física, psíquica, mental, de ninguna categoría es aceptable ni se debe defender. Estamos abogando por la defensa de los derechos humanos, pero también por el respeto hacia otras épocas en las que se hicieran las cosas mejor o peor, ya no se pueden cambiar. Y los personajes históricos eran hijos de su tiempo y las estatuas están ahí, pero precisamente cuando atentaron contra esas estatuas que he citado, o Fray Junípero Serra... No, mira que me dolió personalmente fue Fray Junípero, porque el propio hombre lo único que hizo allí fue intentar que los indígenas de California tuviesen una, vale, lo que él consideraba lo mejor, que era una educación religiosa cristiana, y mejorarle las condiciones de vida, porque todas las misiones llevaban consigo también una enseñanza en agricultura, una enseñanza en ganadería, y con la idea de que de esa población, cuando aprendiese a vivir a la manera que ellos consideraban la buena, ¿no?, a la manera, digamos, europea, y fuesen autónomos, se marcharía la misión más adelante y ese pueblo quedaría en una autonomía, en una república de indios, ¿no?, que era el término que usaban en la época. Es decir, viviendo ellos sin depender, ¿no?, de los, digamos, de los señores que les explotasen, ¿no? Y que, como que proponían también misiones, otra pero, orden, claro, los cuando mitas, veo que a Junípero, las misiones su estatua, dije yo, meca, eso ya aquí.
Y en España mucha gente tampoco salió a defender a Fran Junípero. Es lo problemático. Porque no los jesuitas, hablando... la Compañía de Jesús, que hemos analizado también en Mentiras de la Historia de España y en otro de nuestros libros, Ignacio y la Compañía, del Castillo a la Misión, con el que ganamos María y yo el premio Algaba. Lo vemos en la película La Misión, y hablo de imágenes del cine, porque a veces pues es como la mejor balsa que puede llevar una noticia histórica a la mente y al recuerdo. Y ahí, pues... los territorios que ellos estaban controlando o evangelizando querían hacer lo mismo que Fray Junípero más al norte. Bueno, sí. Son personas que demuestran también cómo, y eso lo explicamos en Mentiras de la Historia de España, en el siglo XVIII, cuando al final del XVIII, ya en el siglo XIX, verdaderamente, cuando se inicia el proceso de emancipación de esas colonias, en el XVIII a nivel cultural en algunos casos, pero de manera fehaciente ya a nivel político, pues de forma prácticamente casi paralela a la Guerra de la Independencia, en torno a 1810, pues vemos ya el pistoletazo de salida de esas independencias de los territorios españoles en América. En esos lugares, el castellano, el español, no estaba tan implantado. Incluso hubo algunas incipientes repúblicas ya independientes como Argentina que debatieron si poner de idioma oficial el francés o el español. Todavía no habían llegado los inmigrantes italianos. Pero es que el español no estaba tan implantado porque quienes iban de España, sobre todo los misioneros, intentaban hacer el esfuerzo de aprender las lenguas locales. Es decir, no cercenar sus lenguas, ni olvidarlas, ni sepultarlas. Todo lo contrario, adaptarse bien con intérpretes o ellos aprendiendo a esas lenguas. Si es que los españoles se quedaron encantados, hablo ahora de la élite más religiosa o cultural, con lo que allí veían. Hacían hasta estudios de los climas, de todo, como si hubieran llegado a un nuevo paraíso. De hecho, por ejemplo, los dominicos tenían una especie de universidad de misional en México, en la que tenían que aprender náhuatl y una lengua de la zona a la que fuesen fronteriza. Es decir, porque claro, ellos sabían que las misiones era muy difícil encontrar una persona que supiese a lo mejor la lengua, ¿no?, de castellana o una malinche, como lo que hacían era el náhuatl, utilizarlo como intermediario, porque siempre habría una persona que a lo mejor que supiese un poco en náhuatl, y con ese y con otro hacían una especie de triangulación de idiomas, ¿no? Hasta que poco a poco fueron generando gramáticas que se conservan de gran parte de las lenguas de América, y si se conservan las gramáticas, si se conservan gran parte de esas culturas, es porque no llegó a haber una prohibición de hablar esas lenguas. Es cierto que a nivel a lo mejor religioso, y tampoco, porque había misioneros que daban no la Eucaristía en el idioma indígena, porque no se hacían en España, se hacía todo en latín, pero sí en la catequesis. La catequesis se hacía, y yo cuando estuve en México vi varias misiones en las que existía una zona fuera, en el exterior, con unas torres, que era donde el misionero daba la evangelización en lengua indígena, para una vez que ya estaban ya bautizados, entrasen dentro de la iglesia a la misa, digamos, ya en latín, ¿no?, como mandan los cánones, ¿no? Por eso se preservaron esas lenguas. Sin embargo, nosotros, los hispanos, vemos que nadie ahora te puede hablar en ibero o te puede hablar como hablaban los numantinos cuando llegaron los romanos, porque es que eso se ha perdido. Sí. En eso coincido con vosotros. De hecho, es un tema que a mí me apasiona y estoy investigando poco a poco y me interesa. Por eso dije que yo no estoy a favor del término genocidio, porque no es. Lo que pasó es que murió mucha gente, porque en todo proceso de conquista existen guerras, existen luchas y también existen fenómenos como en este caso las enfermedades, ¿no? Es decir, vivimos una época en la que se demostró que por la globalización las enfermedades se transmiten, y la primera gran globalización mundial la hizo España al llevar a otros continentes, ¿no?, sus mercancías, sus productos, sus personas, y eso llevó a enfermedades. Y al final, la mayor parte de los muertos se producen por la viruela, pero porque también morían españoles que llevaban la viruela. Es decir, eso hay gente que dice, no, España la llevó al drede para matar. Sí, sí, eran tan locos que ellos se sacrificaban todos para que esa enfermedad... Nadie quiere ser enfermo, nadie quiere morir. Y los españoles tampoco estaban preparados para esas otras patologías que... Claro. Ahí había, estaban preparados para traer el tomate y la patata y el cacao, pero no para contagiarse. De hecho, España, por ejemplo, tuvo hasta problemas de aclimatización
en el siglo XIX, que vuestro libro también lo tratáis, en el 98, los españoles que iban a la guerra, gran parte de ellos no morían en combate, morían en el proceso de aclimatización. Porque... De hecho, en 2023, en el año que va a empezar ahora en unos días, se cumplirán 125 años de lo que se llamó el desastre del 98, de la pérdida de Cuba, Filipinas, Puerto Rico, la isla de Guam. Y además también fue en 1873, es decir, un poco antes, pero que se cumplirán en 2023, 150 años de que iniciara su labor como médico militar Santiago Ramón y Cajal, el premio Nobel. Y Ramón y Cajal, como comandante médico militar que estuvo en Cuba, cuando vio el desastre del 98, o lo que se llamó así, dentro de esa guerra hispano-cubana, y con Estados Unidos pues tratando de echar toda la leña que podía contra el fuego de España, pues Ramón y Cajal hizo en El Liberal una publicación de artículos donde dice que lo que era necesario era capacitar al ejército en innovación, en tecnología de vanguardia, y que no se podía en esos momentos ir a luchar con unas divergencias de mando, que era necesario el adiestramiento, la doctrina, conocer cuál era el terreno. Y además decía Ramón y Cajal que se había aprendido muy poco de los errores del pasado. Eso sigue pasando hoy en el siglo XXI, y además cuando en España, aunque no nos toque directamente, pero estamos viendo con estupor la guerra de Ucrania por la invasión rusa. También otra de las cuestiones que planteamos en el libro es que España realmente no fue el mayor imperio. Pudo ser el mayor imperio soñado, pero el mayor imperio en kilómetros cuadrados fue el británico, más adelante. Sí que fue España el único imperio que hizo autocrítica de su propia conquista. Pero hubo tres imperios que a lo largo de la historia... Y el mongol en lineal. Sí, tuvieron más espacio. Fueron el británico, el mongol y el ruso. Y el cuarto, España. Lo que pasa es que España, a diferencia de los otros tres imperios, no dejó millones de kilómetros a su suerte. Fue creando ciudades, estableció centros de cultura, universidades, imprentas, creó... Que no arrasaba y se llevaba las riquezas y ahí dejaba la población. Creó España como pudiera. El objetivo era crear una España mejor, una nueva España. España no abandonada. María y Laura, es algo que a veces en los debates aquí, como hay mucha gente también de Hispanoamérica, a veces se generan dos corrientes, ¿no?, en Hispanoamérica, la del español depredador, ¿no?, y los que están también orgullosos de la mezcla de América y Europa, ¿no? Y ahí hay dos visiones encontradas, ¿no? Pero yo creo que muchos dicen, ¿no?, que ya antes lo dijiste también vosotros, con Cervantes y Murillo. Pero es muy importante un poco resaltar que el objetivo, que ya desde la época de los Reyes Católicos, era intentar que en esa nueva España se crease una visión más perfecta, con los cánones también cristianos y religiosos mejores, porque suponían que las personas que vivían allí estaban, digamos, como unos niños que no habían conocido lo divino y que eran un buen barro para moldearlos y generar una sociedad con los valores cristianos mejores incluso que la Europa, porque no tenían unos prejuicios previos. Eso es algo como si hubieran encontrado varios... unas almas totalmente inocentes, limpias. Y eso, claro, eso al final llevaba también a intentar generar universidades, intentar generar sistemas de ciudades. ¿Qué? Ciudades con planta ortogonal, claro, como las de los griegos y los romanos, ciudades de las que quedan los balcones, un elemento típico español, es decir, no llevaban lo que les sobraba en España que les causaba problemas a América. Trataban de ponerlo mejor y de crear las ciudades más bellas y con mejores servicios. De ahí llevaban también luego la élite criolla que va a crearse y que después será acicate de las independencias. Llevaban el renacimiento barroco, la ilustración. Hablando de las ciudades perfectas. También permitían los matrimonios mixtos, algo que el mundo anglosajón condenaba. Establecía guetos. Y España el mestizaje. No, el mestizaje se nota. Es decir, tú cuando viajas por el mundo, en los lugares que más mestizaje hay,
es en los países que hubo presencia española y en algunos hay menos mestizaje que en otros. Por ejemplo, a lo mejor hay más mestizaje en México que en otros por el número también de españoles o de criollos que vivieron allí, que era menor. Eso es un elemento importante porque resalta que no hubo un genocidio. O sea, la mayor parte de la población es de origen claramente nativo, no hubo el genocidio. Y si son mixtos, tampoco, porque lo que hubo fue un proceso de aculturización. Y habrán oído los oyentes esa frase de esto dura más que la obra del Escorial, de época de Felipe II, que a Felipe II le tocó lidiar con varias fake news, entre otras, que en propia vida suya se entera de que dicen que lo han matado de un arcabuzazo y él pone en marcha a sus espías, embajadores, por favor, que esto hay que desarticularlo, que se acaba sublevando media Europa contra mí y también se sublevan las Indias. Bueno, pues realmente eso no es así, es una mentira de la historia de España. El Escorial tardó 21 años en construirse. Y, por ejemplo, el Taj Mahal en el siglo XVII en la India tardó 23 años. Y no se dice, esto tardó más en construirse que el Taj Mahal. Es verdad que luego recibió nuevos impulsos con otros estilos, pero es que todo monumento y sobre todo dentro de los edificios cristianos son piedras vivas que se van enriqueciendo con numerosos estilos desde su creación hasta el presente. Tuviéramos que señalar un edificio de larga duración de construcción, en ese caso elegimos la Catedral de Santiago de Compostela. Uh-huh. Sí, lógico. Vamos a alguna pregunta. Alguna del siglo XX, ¿no? Hasta la fachada del Obradoiro. También. Habláis de una estafa. En Asturias tuvimos un caso que fue el Petromocho, que fue a un presidente de Asturias le vino una empresa diciendo que iba a haber una refinería y que se iba a hacer una inversión y bueno, estafaron un poco de dinero al gobierno de Asturias. Hubo algo parecido también, ¿no?, en la historia de España, de un combustible raro, ¿no? Sí, a los dictadores a veces pues los engañan luego de la forma más pueril y eso le sucedió a Franco con la filequina. Le vendieron la idea de un combustible que se hacía con frutas y verduras y que iba a ser la gasolina española. Claro, en una época de autarquía, de aislamiento internacional, de condena a España por parte de la ONU, de retirada de embajadores, de situación de penuria económica después de la guerra civil y con ese aislamiento durante la Segunda Guerra Mundial y después por la colaboración con Italia y Alemania, con el eje, en definitiva. Franco pensó que ese invento iba a ser revolucionario y ya, si ya no tenía que depender ni del exterior para el combustible, pues la cosa es totalmente autárquica España. Bueno, ahora sería los llamados biodiesel. Porque Albert von File, que este austriaco que llegó a Madrid en 1931, se fue entrenando como farsante, engañó a varias chicas, iba como un buscavidas, presumiendo de que tenía mucha alcurnia, y lo que pasa es que trataba de vivir a costa de los demás. Y entonces él consiguió, a través de esos contactos, llegar hasta la mismísima jefatura del Estado, recién acabada la guerra, iniciada la dictadura, y en 1941 es cuando Franco se dio cuenta de que era una patraña, vamos, él o las personas que tenía a su alrededor, y quedó encarcelado después Albert von Fileck. La gasolina mágica se había esfumado, aunque es verdad que estafas habría después bastantes también durante el franquismo y nuevamente volvemos al cine, no hay más que mirar las películas de los tramposos o donde aparece el timo del que le ha tocado la lotería pero quiere regalar el décimo, en fin, el tocomocho y otras estafas. Pero sigue funcionando, ¿eh? Yo cada vez que alguien todavía cae en el timo de la estampita, que todavía hay casos bastante, yo digo, a ver, no digo que se lo merezca, pero es la avaricia romper saco. Es decir, es el timo en el que realmente el timador es mala persona, porque es aprovecharse de alguien que es más, bueno, que tiene una deficiencia. Normalmente es el timo, ¿no? Y negocios encubiertos, como las estafas piramidales. Sí. Cuando alguien te ofrece un 20% de intereses y los demás te ofrecen un 2%, sospecha, ¿no? Eso era lo que ofrecía Baldomera Larra, una de las hijas de Larra, de Mariano José de Larra, del escritor romántico que se suicidó. Bueno, pues ella ofrecía
un interés muy alto como prestamista. Su marido se había ido, era médico de la corte, tenía que sacar adelante a sus hijos y en el Madrid castizo empezó a dar préstamos muy altos y cuando la gente le preguntaba, ¿pero esto quién lo garantiza? ¿Esto quién lo asegura? Decía, ¡ay, hijo! ¿Quién lo va a garantizar esto? El viaducto, como todo. Al final la descubrieron. Pero el pueblo de Madrid decía que era la madre de los pobres y no permitieron que la condenaran a muerte ni la encarcelaran de por vida. Es decir, que hasta los propios engañados abogaron por la libertad de Baldomera Larra, a la que también apodaban las patillas, por el pelo. Sí, sí. Pues el que quiera saber más anécdotas de estas, en tu libro, en vuestro libro de Mentiras de la Historia de España y también en otros que tenéis, sobre historia, basáis mucho el toque ese de las anécdotas, lo que sería lo intrahumano, ¿no? Pues os lo digo porque me habéis dicho una hora porque tenéis que marchar y creo que es muy importante lo que te... Y hay mentiras de la historia de España, para finalizar, que se quedarán siempre como bulos y lamentablemente ni siquiera nosotras como historiadoras podremos borrar de la historiografía y es, por ejemplo, la denominación de española para la gripe de 1918 que nunca fue española. En España se padeció, igual que hemos sufrido el coronavirus, pero esa pandemia había nacido en Estados Unidos, en Fort Riley, en un campamento en Kansas, en un campamento militar, a partir de un cocinero. Él, lógicamente, no creó en su cuerpo el virus. Fue el paciente cero, el primer diagnosticado, pero luego entró en Europa a través de Francia. Y, sin embargo, como España era un país neutral en la Primera Guerra Mundial, lo contamos también en otro de nuestros libros, en Los Caballos Amarillos, enfermedades que nadie vio venir, España destacó por la transparencia informativa. En las portadas de los periódicos aparecían los avances de esa pandemia, la que llamaban constipado, resfriado, bueno, llegaron también a llamar el soldado de Nápoles y otras denominaciones, y la cirila como otra canción, un cuplé. Y, sin embargo, seguirá siendo llamada la gripe española cuando en realidad es una gripe tipo H1N1, es su denominación científica. En España se contagiaron, en España hubo muchos muertos, pero fue una pandemia mundial que no había nacido en España. No. Hoy venimos precisamente del Palacio de Buenavista, donde hemos estado Laura y yo, como somos embajadoras de la marca Ejército, del Ejército de Tierra, y allí hemos estado recorriendo los salones por los que estuvieron Godoy o por los que estuvo Prim, porque vivía allí. Y es que la muerte de Prim está rodeada de enigma y muchas mentiras en la narración que se ha hecho de su atentado en la calle del Turco, el que estaba... El magnicidio. Además, casado con una mexicana, Paca Agüero, que, bueno, se le han puesto también en su boca verdades que son mentiras, frases que ella nunca dijo. Pero ¿quién fue el asesino de Prim? ¿El duque de Montpensier? ¿Los millares de enemigos que tenía a su alrededor, como también Serrano? Por otro lado, hay que hablar también de la coincidencia de su muerte con el momento en el que va a llegar el que va a ser el nuevo rey de España, al que ha elegido la Cámara, pero que él está como mentor, Amadeo de Saboya. Y desde el punto de vista clínico, no pudo ser estrangulado. Iba por la calle El Turco en su berlina. Las canciones de corro dicen que iba acompañado de la Guardia Civil, pero no es así. Y es que cuando él sube las escaleras del Palacio de Buenavista, todavía va vivo. Y los médicos que lo tratan dicen que no son heridas mortales, que no son de mucha gravedad. Se ha dicho que podía llevar una pelliza, una cazadora con piel de oso y que se le metieran dentro del organismo restos de ese oso y que eso le provocó la septicemia. El caso es que muere y Amadeo de Saboya lo deja en la más completa de las soledades. Pero después las mentiras en la historia de España, como decía Laura a propósito de la gripe del 18, pues seguirían funcionando y todavía hoy resuenan en nuestros oídos, como hablábamos antes también, del desastre de la
de 1898, de la pérdida de Cuba, que realmente fue un renacer para España. Mentalmente sí se concibió para ellos como un desastre en aquel momento. El inicio de la banca y el inicio también de la época de las generaciones. Y con ello tantas preguntas. Es verdad que los italianos que combatieron en la batalla de Guadalajara en 1937 pensaron que no venían a una guerra, sino que venían a rodar una película, la de Escipión el Africano. ¿O es verdad que Franco inventó la seguridad social? ¿Por qué a Cervantes se lo llama el manco de Lepanto si tenía brazos? Y también, ¿por qué Franco, que perseguía la masonería y que perseguía el comunismo, dio barra libre a la ufología? Ahí están los ovnis en los periódicos del franquismo y también el caso Humo, que los mismos que lo diseñaron confesaron que era una mentira. Uh-huh. Pero nació ahí, en la época franquista, y había religiosos metidos también en el análisis de esos sucesos ufológicos. Bueno, ¿podría Franco haber declarado la guerra a los extraterrestres? El tema de los extraterrestres en aquel momento tenía mucho que ver también con la Guerra Fría, los experimentos, y bueno, había... La conquista del espacio, hablando de Pring, como en la luna. Hablando de Pring, recomiendo a los oyentes y a vosotras también... que veáis un programa que tengo, El asesinato del general Pring, con José María Fontana Bertrán, que hizo un estudio de todo el expediente judicial y sacó un libro en el que analiza todo el expediente y da unas teorías muy interesantes sobre su muerte y quién está detrás. Se llama El asesinato del general Pring, está aquí en YouTube y en podcast y lo recomiendo. Porque es un tema muy interesante. Y de hecho, es un programa que a mí me gustó mucho porque le da muchos argumentos. Pues, María y Laura, yo creo que contamos alguna verdad y nos quedan muchas mentiras que en vuestro libro la gente puede descubrir qué hay detrás, porque no solamente a veces es desvelar que es una mentira, sino explicar cómo surge esa mentira a veces también. Porque... Es seguir todo el hilo que lleva al ovillo. Entonces, claro, para desentrañar esos bulos es necesario, como decía Aristóteles, contar la verdad entera, y para eso te tienes que remontar a los orígenes y también al impacto que ha tenido hoy, porque qué español o qué persona que haya leído sobre la historia de España no ha oído aquello de que Isabel prometió no cambiarse de camisa hasta que conquistara Granada. Es falso. Igual que es falso que Isabel vendió sus joyas o empeñó sus alhajas para financiar el viaje a América. No fue así. Ahora ya lo que queda en el aire es si Cristóbal Colón era genovés o era gallego o era de Guadalajara o era de tantos sitios. Qué lástima que el personaje se tenga que morir para que tantos sitios quieran que sea de allí. Sin embargo, a Colón se lo pusieron muy difícil, sobre todo en el tramo postrero de su vida. A Colón, dentro de poco, lo que va a pasar, si seguimos con todo lo que está sucediendo en este mundo nuevo, es que nadie va a querer que sea de allí. Posiblemente luego se le dé la van vuelta a empezar a tirar estatuas de Colón. Y no, esa teoría de que decía que Colón era de tal sitio, no es mentira. Luego la propia sanción que se ha hecho de los personajes, hoy cuando estábamos como embajadoras Marte Ejército en el cuartel de Cibeles del Ejército de Tierra, como decía María, en una de las salas en las que se exhiben esculturas de personajes clave de la historia de España, estaba Fernando de Magallanes, por ejemplo, pero en su tiempo no hicieron escultura del Cano ni de Juan Sebastián Elcano, ni Fresco tampoco. Es decir, que son personajes que aparecen, que se exhiben, que en el 19 se rescatan. Ahora estamos culminando 2022, el año del quinto centenario del final de esa primera circunnavegación que lideró primero Magallanes, pero que a su muerte en Mactán es Elcano quien la concluye. 3 años de 1519 a 1522 dando la vuelta al mundo en unas condiciones con 5 naves, pero al final solo regresa la victoria a España en unas condiciones pues muy malas, muy miserables en muchos casos, de pasar hambre, frío, bueno, de pasar tempestades y muchos contratiempos. Y sin embargo luego la historiografía, que es el reflejo ahora de lo que fue el arte, la pintura, la escultura en otro tiempo, vemos cómo ya en la selección de personajes, pues significó a unos y sin embargo maltrató a otros, aun cuando fueran como el Carlo del Cano, que es el que vuelve a España. Sí. Pues aquí en Belunartis hicimos un homenaje al Cano, ¿eh? Tenemos un programa de Expedición Magallanes del Cano y del Cano hicimos el segundo viaje también, en el que vuelve a las especerías
Y bueno, no llega, como sabéis todos. Y acaba falleciendo. Pues, el que lo quiera ver está también con Luis Moya, que es un almirante del ejército español, no, no, capitán de navío del ejército, y que como amante del mar le gusta hablar también de navegantes. Y hablamos de Elcano de Magallanes, pero podemos citar a tantos pintores, escultores que se quedaron a la sombra de los que sí han pasado a los libros de historia, que estaban también en el entorno de la corte, pero que o bien un hombre se atribuyó sus obras, como le pasó a Luisa Roldán, con su padre, con su marido, como eso sin otro... embargo hizo la estatua del rey mago andaluz que estaban a la sombra de Velázquez y que eran buenos pintores, pero claro, quedaron eclipsados. Okay, a ver, Velázquez era mucho árbol para dar sombra. Pues muchas gracias, María y Laura. Espero que... hay una pregunta aquí que a lo mejor la podemos intentar responder. Es una pregunta un poco amplia, a lo mejor. Pero es... si hubiera continuado la dinastía Trastámara en España en el siglo XVI, al no desangrarnos en Europa, ¿nos hubiera ido mejor? Es decir, claro, si la ampliación de España hubiese sido solo hacia América. Claro, ahí enlazamos con otro de nuestros temas, los comuneros, personajes de los que estuvimos dando conferencias el año pasado, también en su quinto centenario, como historiadoras para las Cortes de Castilla-La Mancha por toda la geografía regional. Y es que lo que empezaron a hacer los Habsburgo a partir del matrimonio de Juana con Felipe el Hermoso, la herencia en Carlos V, Carlos I ya como rey, como emperador, y su ambición de ser coronado dos veces en Bolonia, en Aquisgrán, que todo eso fuera financiado por Castilla, lógicamente eso con los Trastámara no habría pasado. Pero, pues, Nebrija dijo que el idioma, el español, la lengua, es alma y compañera del imperio. Pero ese otro imperio que trajo Carlos, pues trajo muchos quebraderos a Castilla, que era una tierra noble, trabajadora. Hizo que casi todo lo, la plata, frente a más gastos. Que la plata no quedase mucho en España y se fuese para Flandes. Pero la historia. Un segundo, si me dejáis, las falsificaciones también forman parte de la historia, y en Mentiras de la Historia de España hablamos de falsificaciones de firmas, como la firma en las últimas voluntades del testamento de Carlos II. Y si no quiso dejar la herencia a sus parientes borbones. ¿Ah? Pues interesante. Estalló la misma de sucesión y todo se dirimió por las armas. Son muchos enigmas los que desvelamos, muchos interrogantes, muchas hipótesis las que formulamos en las 526 páginas de Mentiras de la Historia de España. Estamos en diciembre, Papá Noel o los Reyes Magos seguro que os lo traen y tendréis muchos momentos de sonreír. A veces quizás también se os escapará algún suspiro o derramaréis alguna lágrima viendo que las cosas no son como parecen en todas las ocasiones. Claro que las cosas no son como nos las han contado. También es verdad, sí. A veces para mejor y otras veces sean para peor, seguro, porque a veces hay cosas muy bonitas que cuando te enteras que son mentira, duelen. Pero bueno, también es cierto que a veces el ser humano, aunque sea mentira, ¿no?, construye los recuerdos, a veces con mentiras que hacen que la vida sea más agradable. Es decir, incluso los recuerdos familiares, ¿no? El primer día que fuiste a la playa, a lo mejor lo recuerdas muy bien, pero olvidas que antes de llegar a la playa te caíste y solo recuerdas lo bueno, ¿no? Al final, la memoria del ser humano a veces también es parecido a la historia, ¿no? Cuando estábamos escribiendo Mentiras de la Historia de España, María y yo, en una de nuestras muchas conversaciones de reflexión, dijimos, y es que verdaderamente a la historia solo pasarán las mentiras. Bueno, pues puede que sí. Sí, sí. Antes he mencionado a Mark Twain y ahora, para acabar, quiero mencionar otra frase, otra sentencia suya, y es: si siempre dices la verdad, nunca tendrás que recordar nada. Bien, es cierto, porque la mentira hay que recordarla para saber que estabas, para no meter la pata. La mentira que tiene buena memoria, un mentiroso tiene que tener buena memoria para saber las que dijo. Porque la verdad sale sola, ¿no? La mentira tienes que sacarla ahí de ¿qué dije aquel día yo de mentira? Que a ver si... Justo. Yo por eso nunca miento, y aunque la gente diga, no, miéntese en los programas, yo no, porque me sale lo que me sale, y si no, mañana no me saldría. Pues muchas gracias, María, y muchas gracias, Laura. Las hermanas Lara, como os conocen
en el mundo, digamos, de la divulgación en televisiva muchas veces. De hecho, ya me dijeron, Paco, vaya nivelazo, te vienes en Malas Lara. Y dije, sí. Pues, gracias. Muchas gracias por intentar llevar al gran público la historia, que es lo que yo también intento a esta pequeña escala de YouTube, de llevar la historia para que la gente aprenda. Después, incluso, que vean otros programas y digan, no, el de Paco no era tan bueno porque vi esto, leí este libro y ahora sé más. Ese es el objetivo de la divulgación. La divulgación intenta picar, ¿no?, el gusanillo para que la gente examine. E incluso, en esto de la verdad o la mentira, buscar distintas teorías sobre un hecho que a lo mejor vosotros decís, también hay otras teorías, y enriquecen a la persona porque lo primero que hacen es poner en duda algo para buscar. El problema que vivimos en una sociedad, ¿no?, en la que todo se pone en duda, pero no se busca la verdad, sino que se busca solamente poner en duda la teoría, ¿no? Que eso es sí, lo que la protesta por la protesta misma, pero no para intentar arreglar las cosas ni para sacar la verdad. Justo. Solo es que la mentira puede hacer mucho daño. Pensemos las personas que habrán estado en el corredor de la muerte por una mentira siendo inocentes. Sí. Es decir, que puede parecer un juego, una mentirijilla. No. Es que la mentira hay que desterrarla del mundo porque la mentira es la tumba de la felicidad. Sí. Pues, para los que no cuentan mentiras, los Reyes Magos son muy buenos. Alguien dirá, no, los Reyes Magos es ilusión, no es ni verdad ni mentira, es magia. Y podéis pedir el libro Mentiras de la Historia de España, o también a un amigo, o vosotros mismos, pedíroslo. Si, en cualquier librería, en cualquier sitio está a la venta, pero yo siempre digo lo mismo, si queréis ayudar, a través de los enlaces que pongo en la descripción del programa, y si sois compradores habituales en Amazon, pues ya que vais a comprar en Amazon, comprarlo a través de mis enlaces, que ayudáis a un pequeño divulgador de la historia para que siga contando historias. Disfrutaréis leyendo Mentiras de la Historia de España. Es una obra que María y yo hemos escrito desde la reflexión, desde el intento de ayudar a que cada lector, a que cada lectora pueda poner en orden sus pensamientos y también encontrar esos baluartes que le ayuden a defenderse mejor en la vida. Eso es cierto. Y de hecho, yo creo que ya para finalizar, ¿no?, conocer la historia, la filosofía, nos sirve para ser mejores. Es decir, yo creo que una cosa que tenemos de obtener unas claves de pensamiento. Los padres, los educadores, es potenciar de nuestros hijos, en nuestro caso, el futuro de un país, ¿no?, lo mejor que pueden llegar a ser. Y eso es algo que también es muy ignaciano, ya que hiciste un libro sobre San Ignacio. Sí. Es sacar lo mejor de cada persona, llegar al máximo potencial, y eso se hace dándole primero un fundamento, ¿no?, unas verdades, y a partir de ahí que él también desarrolle sus propias habilidades, ¿no? Pero si no se fomenta nada y vivimos todo igual, ¿no?, ¿para qué quieres saber la historia si eso es pasado y no sirve para nada? Eso al final nos llevará a que la mentira sea la verdad y vivamos en una especie de matrix de mentiras continuas, ¿no?, de caos. Sí. Es que las humanidades se llaman así precisamente porque los clásicos pensaron que potenciaban la humanidad. Correcto. Además, ¿qué sentido tendrían las humanidades si no fuera la humanidad misma? No. Efectivamente. Pues gracias por la entrevista. Y ahora en estas fechas, pues feliz Navidad para todos los que nos están oyendo. El domingo nos podéis ver en la 2 de Televisión Española a las 9:15 de la mañana, a Laura y a mí como historiadoras del programa Salón. Y hablaremos más de historia, humanidades y de ese núcleo común que es el estudio del pasado para buscar la verdad. Pues ahí vamos a intentar veros. Voy a madrugar y ponerme ahí a las 9:15. También os digo una cosa al resto de los oyentes. Hay una emisora más pequeña que se llama 7NN que los sábados de 7 a 9 echan mis programas de Bellum Artis, algunos de ellos, selecciona algunos y los transmite en horario, digamos, de película de vaqueros. En vez de poner una película de vaqueros, decidieron poner un documental de historia de Bellum Artis para que la gente también aprenda y se divierta en una televisión. Por lo tanto, puedo decir que también en 7NN, que está en TDT, en Orange y en algunas plataformas, está también Bellum Artis Historia Militar. Pues los dos, los sábados estamos ahí. Muy bien. Pues muchas gracias, María. Muchas gracias, Lara. Podéis despediros del público. Ya os despedisteis más o menos. Y feliz Navidad también a las dos. Y, gracias. Y a los oyentes, que ya estamos acercándonos a la Navidad. Y yo siempre deseo feliz Navidad. Me llamarán clásico, pero yo soy de los de feliz Navidad.
Pues muchas feliz gracias. Navidad, feliz 2023 espero que y os haya en el gustado próximo año este viaje más efemérides en mentiras de la historia de España. Por las mentiras de España para saber alguna verdad. Y el que quiera conocer más verdades, pues que lea el libro de nuestras amigas las hermanas Lara. Muchas gracias a todos, espero que os haya gustado. Deis a un me gusta, dejéis un comentario para que estos robots humanoides nos aconsejen a más gente. Y si queréis apoyarnos, ya sabéis, estamos en Patreon, PayPal, Bizum, todas esas cosas raras, y en YouTube y en iVoox. Muchas gracias a todos y nos vemos en breve, que hoy a las 10 de la noche tengo un directo con mi amigo José María para analizar la guerra de Ucrania. Volvemos al frente de batalla de Bakhmut y también a Zaporilla y a más lugares para hablar, por desgracia, de una guerra que está sucediendo a día de hoy. Pero siempre, como intento explicar a la gente, yo no soy imparcial, pero soy honesto y objetivo. Intento, con mi corazón, a lo mejor en un lado, que me lo dicen muchas veces, que se me nota, pero también intento ser honesto, porque yo creo que el historiador es difícil ser imparcial, pero lo que tiene que ser es honesto. Y la honestidad, eso sí que es fácil de hacer. La imparcialidad es más difícil. Muchas gracias a todos y hasta la próxima historia hablada.